armonía, bondad, comprensión, paciencia, sabiduría, alegría, confianza, bienestar. OM Radio. Mi Camino, un programa para conocer todo acerca de inspiración, motivación y espíritu de emprendimiento con Alejandro García. Que haya surgido de la nada, simple y sencillamente fue un proyecto que está medio loco y se le ocurren cosas, ciertas cosas, pero tiene un fondo muy interesante. Fíjense que este proyecto se inició o lo tratamos de iniciar y de llevar a cabo. Primero porque estoy plenamente convencido de que la vida ha sido bastante generosa con un servidor. Ha sido muy buena, me ha dado muchísimas satisfacciones, muchas cosas dentro de la alegría, la tristeza, pero siempre con un aprendizaje en el que, bueno, pues que todo ser humano creo que debe vivir y que generalmente pues tenemos en ese camino. Por ello el nombre también de este programa. Fíjense que el objetivo principal de este programa fue apoyar e impulsar a la gente emprendedora de este país y sobre todo de nuestra ciudad. Deseo de todo corazón que se haya cumplido ese objetivo. Mi intención fue precisamente eso, tratar de ayudar a las personas que están emprendiendo. Sabemos lo difícil que es. Yo me considero y soy un emprendedor, donde sabemos que el camino no es nada fácil, que los obstáculos son muchos, diversos. A veces llega la desesperación, llega el cansancio, pero mi objetivo principalmente no era ser yo el protagonista, y de verdad, créanme que de todo corazón se los digo, jamás fue mi intención ser el protagonista de esta historia, porque realmente quienes hicieron posible este programa, quienes hicieron posible el programa Mi Camino, fue toda la gente maravillosa que aceptó nuestra invitación para compartir su historia aquí en este programa Mi Camino. Ellos fueron los verdaderos protagonistas. Sin ellos esto no hubiera sido posible. A mí se me ocurrió esta idea. Se la propuse a Pau, a quien le mando todo mi afecto y mi cariño y mi amor, porque de verdad que cuando yo se lo platiqué, lo analizamos, se me quedó viendo, diciendo, se me hace que estás loco, pero dice, pero le entramos. Y la verdad es que ella fue un impulso muy, muy importante, muy bonito para que esto también se lograra. Entonces, vine y platiqué con Caro, dueña y fundadora de OM Radio. Le platiqué, nada más fue platicado, el proyecto que yo tenía en mente. Y me dijo, mira, dale estructura, Alejandro, me parece muy buena la idea. Dale estructura y seguramente puede ser un buen proyecto. Y entonces, pues me puse a trabajar, pedí apoyo, opiniones. José Miguel también fue una parte muy importante. José María fue una parte muy importante para también este proyecto. Me fueron dando ideas. De hecho, el logo, les quiero decir que el logo del programa lo hizo José Miguel.
Y la verdad es que se lo agradezco mucho porque lo estuve presionando mucho porque ya teníamos el tiempo encima. Y José Miguel se puso a trabajar para que quedara nuestro logo. Él lo hizo, el mensaje. También me ayudó mucho José María. Agradecer obviamente a mi familia, a mis hermanos, Bicha, Beto, Omar, Moni, a la familia Meliani, Gabo, Adro, Doña Lucy, Pau, mi amor y mi reconocimiento de verdad, a mis papás, ahí están mis papás, es la señora Acacia Mier Méndez y Alberto García Flores, dos personas que fueron una parte y son una parte muy importante en mi vida. Y obviamente están mis sobrinos también, Yuli, Andoni, Mati, Santiago, está obviamente José Miguel, José María, mis dos retoños a los cuales también amo y adoro. Toda mi familia, la verdad es que fue una parte fundamental y muy importante para que este programa se llevara a cabo, para que este sueño, porque así fue, Así al menos yo lo viví, yo lo vi, yo lo visualicé como un sueño para ayudar a esa gente emprendedora, de verdad. Conocemos muchas historias de éxito, yo conozco muchas historias de éxito y muchos conocemos a la gente que está en los aparadores y que tienen también un reconocimiento muy especial porque sin duda han hecho un gran trabajo. Pero yo quería llegar a esas personas que pues tienen o inician su emprendimiento quizá en la cocina de su casa, en la sala, en el comedor, en la recámara, donde a lo mejor tienen todo tirado, está todo amontonado y empieza el emprendimiento. Por ello era para mí muy importante invitar a muchas personas que sabiendo que el esfuerzo que les está costando, el trabajo que les está costando, por pequeño que sea ese emprendimiento, es de verdad mi reconocimiento porque todos ellos me dejaron a mí una súper, súper lección de lucha, de esfuerzo, de disciplina, de constancia, de carácter, porque seguramente los que habrán escuchado algunos de los programas, pues se dieron cuenta que no fue fácil ese camino. Por eso el programa era y se llama Mi Camino, porque el objetivo era que esas personas nos comentaran y nos compartieran cómo había sido el camino recorrido por todos ellos, qué dificultades se habían encontrado, cómo pudieron sobreponerse a todas esas dificultades, quiénes fueron las personas que estuvieron a su lado para que ese proyecto se llevara a cabo, y muchos de ellos continúan con su emprendimiento, prácticamente todos los que yo invité, siguen con su emprendimiento y les quiero dar las gracias a todos y cada uno de ellos, los quiero nombrar porque de verdad merecen mi reconocimiento genuino, de verdad, de todo corazón, porque para mí son personas admirables, de mucho respeto, que el día que me las encuentre en la calle seguramente tendrán un consejo o una orientación para un servidor y para cualquier persona, ¿no? que quizá deseamos iniciar un emprendimiento y creo que con las historias que yo escuché, a mí me dejan muy claro que si bien el camino no es fácil, el camino no hay que dejarlo. Hay que ser constante, perseverante, con un objetivo muy claro, con carácter, con fuerza y seguramente sí se logra, por supuesto que sí. Y bueno, José Miguel García, pues con su página y con su plataforma en Permanezco, la verdad es que fue él el primer invitado junto con José María, BPMC. Ellos dos fueron los primeros que iniciaron este programa, esta aventura, fueron mis primeros invitados y la verdad es que yo veo y he visto su desarrollo y su crecimiento y para mí ha sido maravilloso, maravilloso verlos cómo a pesar de tanta adversidad, pues siguen adelante y eso para mí es muy importante, de verdad que mi admiración al doctor Rodolfo Benavides Bañales, ojalá y podamos ir pasando las imágenes de todos ellos, a la doctora Michelle Balcázar Salazar, odontóloga, ella también muy joven, pero que sin duda estuvo
estuvo muy interesante lo que ella nos compartió. Alfonso Palma, también un empresario poblano, bueno, ya vive aquí en Puebla, es de la Ciudad de México, pero está bien establecido aquí. Miriam Ramírez, Miri, que fue de los últimos programas que tuvimos. A mi amigo Polo Julián, mi amigo y hermano, de verdad que desde una niñez que tuvimos aquí en Puebla, su vida tomó otro rumbo, se fue a Veracruz, pero nunca perdimos contacto. Y la verdad es que fue un placer, un verdadero placer, compartir con él su nuevo camino y lo que él está realizando. A los grupos de autoayuda de Al-Anon, de verdad que también mi reconocimiento a todos ellos. Hacen un trabajo impresionante, de verdad, con mucha entereza también, con mucha fuerza, porque son personas que están tratando de salir adelante también ante una situación y ante un problema de salud pública. Al grupo de autoayuda de deudores anónimos, yo nunca había escuchado un grupo de autoayuda de esta naturaleza, pero qué importante fue también su presencia, porque nos regalaron algo también, y también mi admiración y respeto para ellos. A Pau Meliani, Pau, de verdad, amor, gracias por todo tu apoyo. Ella nos compartió ese camino que decidió tomar como ser representante médico, en lugar de seguir su profesión, que es ser veterinaria. Ella decidió ser representante médico y además lo hace muy bien, muy exitosa, la verdad, y en una excelente, excelente empresa. A Francisca Kumalin, ella es del Pan de Fran, una alemana que nos compartió su emprendimiento haciendo pan sin gluten. También, de verdad, Francisca, mis respetos y un gran ejemplo para salir adelante. Sebastián Autren, gracias, Sebas, de verdad, por tu presencia, un asesor financiero en GIA Life. Sin duda alguna, también interesante su historia. Un francés aquí en Puebla, pero haciendo historia y trabajando de una manera muy constante y muy profesional. A Stephanie Hernández Llorén, Steph, de verdad también muchísimas gracias por tu presencia. Tu ejemplo, de verdad, para muchos jóvenes fue importantísimo, muy importante tu testimonio de lucha y de ayuda, esa ayuda humana que siempre tenemos todos los seres humanos. A Alma Domínguez de Twins, Arte y Diseño, también una emprendedora valiente que, bueno, yo nunca me imaginé que una mujer se dedicara y pudiera ser talentosa para hacer tatuajes. Tere González con su arte mexicano, interesante también su historia, bonito los trabajos que hace, muy, muy profesionales, de verdad. Tere también, muchísimas gracias por tu presencia. Y cosa curiosa, a Tere, fíjense qué chiquito es el mundo, porque Tere González es hija de un médico que en paz descanse, que yo alguna vez visité cuando fui en aquellos ayeres representante médico. Y bueno, pues también lo conocí a su papá. Fíjense qué chiquito es el mundo. A Isaac Ojeda, asesor de GNP. Muchísimas gracias, Isaac, también. Un joven que ha tenido constancia en su trabajo, con mucho esfuerzo y muy profesional también. Lilia Lamot Díaz. Lilia, amiga, de verdad, muchas gracias también por tu experiencia. Soy testigo de tu esfuerzo, de tu camino, que no ha sido fácil, porque emprender no fue fácil. Y perdón que lo diga, pero me tocó verte, porque alguna vez trabajamos juntos. Verte preocupada, verte quizá con la intención de soltarla, de aventar la toalla, de decir hasta acá. Pero mira, seguiste con tu emprendimiento y hoy, bueno, distribuidora Saudé es una realidad y me da muchísimo gusto, muchísimo gusto. Alicia Bosch Esparza, gracias Alicia también. Ella la contacté en LinkedIn y nos dio realmente un gran aprendizaje con esas clases de ortografía. Ella lo hace a distancia, una mujer también muy valiente y emprendedora. Corazón Arellano de Merkey, gracias Corazón Arellano, de verdad, por tu presencia también, una mujer que hizo y ha hecho mucho esfuerzo por salir adelante, por trabajar, por emprender, por ser autodirigida,
Y eso también se valora mucho. A don Alberto Fabris del Toro. Esta fue una entrevista de verdad bien interesante, muy enriquecedora con don Alberto Fabris del Toro, porque de verdad que es un profesional de la locución y una biblioteca, don Alberto Fabris del Toro. Gracias, don Alberto, por habernos acompañado. A Carlos Funk, comediante, se le da a Carlos Funk de verdad ser comediante. Tiene esa chispa, mi buen amigo. Saúl Astorga Bravo, director técnico profesional. Gracias, Saúl, amigo. Gracias por tu presencia y acompañarnos en esta aventura tan interesante que fue Mi Camino. Raquel Barajas, locutora. Raquelita, muchísimas gracias también por tu presencia. Nos compartiste muchas cosas interesantes. Una profesional de la locución, de verdad, mis respetos para Raquel Barajas. Muy, muy, muy interesante su historia. A Rodrigo Hernández. Rodrigo, sabes que eres mi hermano en espíritu, te quiero mucho. Él es de distribuidora Somos el Toro. Él inició también ese emprendimiento a los 50 años, fíjense. Me quedé sorprendido cuando me compartió a qué edad empezó a emprender mi amigo y hermano en espíritu. De verdad que te quiero mucho, amigo. Hemos compartido muchísimas cosas y tu historia también para mí fue muy valiosa. Gracias por compartirla. América Núñez, dentista, también joven, emprendedora con su carrera. Y bueno, pues así que sacándole brillo a los dientes. Gaby Valda, ella desde Guayaquil, la pude contactar también a través de LinkedIn a Gaby Valda, muy joven y muy talentosa con la pintura. Gracias, Gaby, también. A mi querido profesor Willy McFarlane, profesor de Taekwondo, también una historia interesante, un hombre sencillo, de mucha calidad humana, al cual también le agradezco infinitamente haber participado en nuestro programa aquí en Mi Camino. A mis amigos Alejandro Martín, Antonio Pozos, Juan Chavarría de Amisys Pharma, gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí en este programa. Tres amigos a los cuales yo aprecio mucho, de verdad. Tuve la oportunidad de trabajar muy, muy de cerca con ellos. De hecho, prácticamente fueron mis jefes. Y yo agradezco mucho la orientación y el que hayan compartido con nosotros de verdad este espacio, que se dieron el tiempo. Lo hicimos vía Zoom, pero padrísimo, la verdad, muy 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 padre también su historia y un nuevo camino que ellos tienen. Nos encontramos en la industria farmacéutica, ellos siguen en la industria farmacéutica, pero con otro proyecto que además fue muy interesante. Sofía Soto, la licenciada Sofía Soto, nutrióloga, también una historia muy bonita, porque ella inició este proyecto y sobre todo que está ayudando a muchas personas en esta situación de controlar el peso, algo que es muy complicado para muchas personas, pero que Sofía Soto lo ha hecho muy bien, tiene esa calidad humana y esa chispa para poder ayudar a sus pacientes, que de verdad lo ha hecho muy bien. A mis amigos de Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana de Servicios Generales, específicamente del Grupo Valle de Puebla, también estuvieron con nosotros. De verdad que para ellos también va mi reconocimiento, mi admiración, porque son personas que han hecho frente a una situación muy complicada en nuestro país y en el mundo, pero aquí en México es una cuestión de salud muy delicada, muy importante, y ellos tuvieron de verdad la amabilidad de acompañarme aquí en este programa y nos compartieron de verdad todo el trabajo que están haciendo y que reiteran ellos que el alcoholismo no es una cuestión ni de vergüenza ni de moral, sino que es una situación que hay que enfrentar como un problema de salud pública. Entonces, muchísimas gracias también a ellos por su presencia y por acompañarme. Inma Ríos, desde España, ella también tuve la oportunidad de tomar un curso con Inma Ríos, excelente, excelente profesionista. Ella es coach, pero la verdad es que es una mujer que esa historia
que nos compartió, donde la despiden y ella inicia su proyecto. Padrísimo, ¿eh? Padrísimo, de verdad, tu historia, Inma, y mi admiración también. Laura García, Laura Galletas, mejor conocida como Laura Galletas. Laurita, muchísimas gracias por tu presencia, por acompañarnos. Interesante también tu historia, una mujer emprendedora, valiente, que además hace unas galletas riquísimas. Ya lo dijo Laura, no puede hacer galletas de la América, no se las pida. Puede hacer galletas del Cruz Azul, hasta del Puebla, pero de la América, bueno, hasta del Guadalajara, pero de la América ni le pidan, porque Laura García de Eventos Puebla no hace ese tipo de galletas. Pero gracias, Laura, por tu presencia, por acompañarnos. De verdad que agradezco que nos hayas compartido gran parte de tu vida y de tu historia. A María Sama, de Sama Tips, muchísimas gracias, María. A ella también la contacté en LinkedIn, una locutora con mucha experiencia, muy profesional, pero una mujer sumamente sencilla, que en cuanto yo la contacté me dijo, sí, dime qué día, qué fecha. Y María Sama, de verdad, súper, súper puesta para platicar y compartir con nosotros su historia. Y eso, de verdad, que me da mucho gusto cuando uno encuentra en ese camino a gente tan sencilla y valiosa como María Sama. A Henry Richard, de Estética La Tijera, excelentes amigos, muchísimas gracias también por su presencia. Interesante su historia. Dos jóvenes hermanos que inician ese proyecto tan, tan interesante de darle un toque a nuestro cabello, tanto de hombres y mujeres. Caray, de verdad que fue un honor tenerlos aquí también, a Henry y a Richard. Demian Sánchez Loranca, Demian, él es diseñador de modas, también muy profesional, y además da clases de salsa. Y bueno, es todo un estuche de monerías, mi buen Demian Sánchez Loranca, al cual también aprecio, un buen amigo, y también nos compartió su historia interesante. Un joven también que está empezando a emprender. Andoni García Islas, Andoni, lo tengo que presumir, es mi sobrino, lo quiero mucho. Un joven atleta de alto rendimiento, también con un objetivo muy claro. Nos compartió aquí también su historia de cómo ha logrado esos éxitos en el atletismo, Andoni. Y bueno, pues nos está preparando seguramente una sorpresa para concursar a nivel nacional. Andoni, hijo, de verdad, deseo de verdad que tu camino siga siendo positivo y hacia arriba, y con cosas muy, muy bellas que la vida tenga para ti hoy y siempre. Vamos a ir a nuestro primer corte, amigos del programa Mi Camino. No se despeguen. Estamos en la última emisión de este su programa, Mi Camino, y tú, ¿cuál eliges? Así que los invito de verdad a que me acompañen a despedir este año tan, tan bonito que tuvimos la oportunidad de compartir. No se despeguen, regresamos en un momento. Mi Camino, a conocer todo acerca de inspiración, motivación y espíritu de emprendimiento, con Alejandro García. Conciencia en la web con OM Radio. Nuestros medios de contacto, WhatsApp y Telegram, 2225-777786. Spotify. OM Radio Podcast. Mi Camino. Un programa para conocer todo acerca de inspiración, motivación y espíritu de emprendimiento, con Alejandro García.
Gracias, amigos del programa Mi Camino, por continuar con nosotros. Y bueno, pues yo no quiero seguir dejando de pasar esta oportunidad de leer sus mensajes. Muchísimas gracias. Ya se oye, Yuli, ya no te preocupes, ya está el sonido, así que está listo para que nos sigan viendo y escuchando. Voy a darle lectura a algunos mensajes que nos están llegando. Muchísimas gracias. A Vanessa Juárez, muchas felicidades, Alex, por tu esfuerzo y dedicación a este proyecto. Gracias, Vane. Gracias a Yuli, que también está. Sofía Vargas, Sofi, gracias. Gracias por tu apoyo también y por la guía y el amor que le tienes a José Miguel. Gracias, Sofi, de verdad te agradezco mucho tu apoyo y el apoyo también para Miguel. Yuli, te amo, tío. Gracias, hija, yo también. Moni García dice, a por más, Alex, el principio de este camino. Así es el inicio de algo que debe venir todavía mejor. Vamos a venir renovados seguramente, ¿eh? Vamos a empezar a trabajar en este proyecto. Muchas felicidades, hermano. Gracias, Beto. Gracias, hermano. Éxito día a día y seguimos en el camino. Así es. A Bicha García, hermana, muchísimas gracias. Gracias por tus felicitaciones. Dice que sigan los éxitos. Josué, muchísimas felicidades. Que sea la primera de 1,000 temporadas. Ojalá que así sea. 1,000 temporadas sería padrísimo. Un abrazo grande y que sigan los éxitos. Yuli, gracias, hija. Dice, éxito siempre. Te quiero muchísimo, tío. Gracias, hija. Yo también. Moni dice, un verdadero placer coincidir en el camino. Así es, hermana. Sí, hemos coincidido con muchísimas cosas y eso está padrísimo. Jimena Miller, Jimena, gracias. Gracias por tu mensaje, por tu apoyo también. Jimena también de Makeup Artist, ella también nos acompañó aquí en este programa. Que dicho sea de paso, Jimena llegó tarde ese día a su entrevista para no perder la costumbre. Estábamos con el alma en un hilo porque Jimena no llegaba y no llegaba y no llegaba. El tráfico, bueno, llegó como 10 minutos tarde, pero llegó. Y la verdad es que Jimena también, te agradezco mucho, amiga, porque nos ayudó mucho a contactar a varias personas para poderlas entrevistar y eso está padrísimo. Gracias, Jimena, gracias. También quiero agradecer a Carla Parra. Carla, muchísimas gracias. Ella es fisioterapeuta y es la hija de mi amigo Fermín Martín Parra, a quien también le mando un afectuoso saludo. Gracias Carla por tu presencia, por acompañarnos, por compartirnos tu camino. Y un saludo a Martín, amigo, sabes que también te aprecio mucho. Caro Mendoza, Caro, ella es la dueña y directora y fundadora de aquí, de OM Radio, a quien también tuve el privilegio de entrevistar, de conocer parte de su camino. Muchísimas gracias, Caro, por acompañarnos, por darnos esa oportunidad de conocer a la mujer emprendedora que eres. Y muchísimas gracias a María Hernández de aquí, El Sabor de México. Mari, muchísimas gracias. Una historia interesante la tuya, muy bonita. Tienes de verdad una vibra muy padre, una energía muy positiva y por ello no dudo que te siga yendo muy bien en ese camino de la gastronomía. Gracias, Mari y María Hernández del Ki, El Sabor de México. Vayan, vayan, porque de verdad está muy rico. Gaby Olea, también fisioterapeuta. Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos también. Gaby vino aquí, Gaby Olea, vino al programa y estaba esperando a su bebé precisamente. Ya estaba a punto de dar a luz. Y nos acompañó Gaby. Hoy ya está el retoño en casa. Muchísimas felicidades, Gaby, a ti, a Héctor. Gracias, primos, por su apoyo y su presencia. Alex Paredes, locutor. Él es un locutor que hoy está en Radio Disney, si no me equivoco. Alex está ahí, buen tocayo, buen amigo. A él tuve la oportunidad de conocerlo en el camino de la industria farmacéutica. Por eso me encanta el nombre de este programa, Mi Camino, porque en ese camino me he encontrado a tanta gente tan valiosa, tan interesante, como Alex Paredes, que también de verdad tiene un súper programa también los sábados, viernes, sábado y domingo.
¿Quieren música de los 80? Conéctense con Alex Paredes, la verdad es que se la van a pasar muy bien. A Mariana González de 712 Exchange, una empresa que de verdad está haciendo mucho, mucho a favor de la ecología. De verdad, Mariana, muchísimas gracias también por acompañarnos. Interesante tu historia y el proyecto que estás llevando a cabo. También no es fácil, pero lo está haciendo muy bien. Muchísimas gracias por pensar en nuestro planeta, Mariana. Al profesor Ignacio Sánchez Barrera, él es entrenador de porteros del Puebla. A él también nos hizo favor de acompañarnos. Lo contacté vía Facebook. Inmediatamente me contestó el profesor. Me dijo que sí, claro. Lo grabamos ese programa, bien que me acuerdo, porque obvio por las actividades que tiene el profesor, pues a veces entre semana es un poco complicado. Lo grabamos un sábado, pero de verdad muy amable el profesor Ignacio Sánchez Barrera, a quien deseamos de verdad junto con el equipo del Puebla que este año logren ser campeones, de verdad. Y bueno, si es contra el Cruz Azul, pues mi corazón estará dividido, pero sería una final soñada, ¿eh? Cruz Azul-Puebla. A Gerardo García Vinatier, gracias Gerardo, también él es director general de Gia Life. Gracias Gerardo por tu experiencia, por tu compartimiento, por lo que nos regalaste. Ese emprendimiento que tú iniciaste, de verdad que también fue muy, muy interesante. Cosa que de verdad te agradezco mucho Gerardo por habernos acompañado, de verdad. Una excelente persona, inteligente, una persona con liderazgo, a la cual yo respeto de verdad mucho. Gracias, Gerardo. A Jimena Miller, Jimena ya dice que aquí ya la exhibí. No, Jimena, pues también llegaste tarde, Jimena. ¿Cómo voy a creer? No, eso no es posible. Pero bueno, sabes que es cotorreo, amiga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pero bueno, llegaste y además compartiste tu historia y una historia muy interesante. Yo he visto tu trabajo y eres una mujer muy emprendedora, muy valiente y con mucho esfuerzo. Muchísimas gracias, Jimena Miller, de Makeup Artist. A Minerva, Janet y Mauricio de Multitudes, tres jóvenes que iniciaron esta empresa, Multitudes, y de verdad que lo están haciendo muy bien. Jóvenes de menos de 30 años, de verdad, tres jóvenes muy entusiastas, muy valientes, inteligentes, con muy buena vibra. De verdad que también fue una historia bien, bien padre la que nos compartieron nuestros amigos de Multitudes, Minerva, Janet y Mauricio. Muchísimas, que además, dicho de paso, Mauricio es mi vecino. Gracias, Mauricio, por habernos acompañado y haber hecho posible esta entrevista con ustedes. Ariana Palacios, Ari de Pet Go, muchas gracias, amiga, de verdad. Todo bien, lo único malo es que le vas a la América, pero bueno, no tengo amigos tan perfectos, yo lo sé. Así como con el buen Arturo, a quien también le mando un abrazo y un saludo. Mi buen amigo Arturo y Ari Palacios de Pet Go, de verdad que también una historia interesante. Ella es veterinaria. Pero la historia que nos compartió de cómo inició, de verdad que fue muy padre, Ari. Gracias por habernos acompañado. Fíjense que la entrevista que hice con Ari, se los comparto, estaba programada para X lunes. Pero el invitado o la invitada que iba a llegar ese día, por alguna razón, se enfermó, le dio COVID. Y no pudo asistir, entonces le tuve que hablar a Ari, así de emergencia. Ari, rescátame porque mi invitado no va a poder venir. Y Ari, de verdad, muchísimas gracias por tu apoyo. Me dijo, claro que sí. Ahí Arturo también la apoyó, la trajo aquí al estudio y tuvimos nuestra entrevista. Muchísimas gracias, Ari, de Pet Go. Vayan a Pet Go porque la verdad también... trata muy bien a las mascotas. Ahí nosotros dejamos a Lunita, nuestra pitbull, que además, dicho sea de paso, Luna es adoptada. A Olivia Rivera Orozco de Mis Tortillas, gracias Olivia, de verdad también. Qué historia, una mujer del norte del país que emprendió
su negocio de tortillas en la Ciudad de México. También padrísima la historia de Olivia Rivera, de verdad. Muy interesante, muy joven, de verdad también muy joven. Pero no ha quitado el dedo del renglón. Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Olivia por acompañarnos. María España de Mecánica y Refacciones Aute. Gracias Mari. También una mujer que pues, rompe todos los paradigmas porque tiene un taller mecánico. Ella dirige a sus compañeros. Una mujer también valiente. Y bueno, pues también mi reconocimiento también para ti Mari y para mi buen amigo y hermano Memo Espinosa, a quien también le mandamos un afectuoso saludo. Y la doctora Yaraneli Alvarado, una doctora joven de menos de 30 años que terminó su carrera, empezó a hacer sus, como decimos coloquialmente, sus pininos. Pero ahí está la doctora ayudando a muchos de sus pacientes, trabajando muy bien. Y de verdad que pues eso está padrísimo porque fueron historias muy, muy interesantes. La doctora de verdad que muy joven también, pero talentosa y muy profesional. A Cristian Castañeda, Cristian, gracias. Un joven de Teciutlán, compositor, cantautor. De verdad que tiene mucho talento. Está iniciando su carrera en el mundo de la música y de verdad que le está yendo muy bien. Se prepara. El día que lo entrevistamos, que tuvo que ser también vía Zoom, él estaba en Teciutlán, acababa de salir de una clase de vocalización. Es un joven que se está preparando, que está tomando muy en serio ese proyecto y ese camino que decidió. Dijo, yo lo quiero. Y le está poniendo todo el entusiasmo Cristian Castañeda, que dicho sea de paso, quedamos que cuando tenga nuevos proyectos también estará nuevamente con nosotros en la segunda temporada con el programa Mi Camino y tú, ¿cuál eliges? Así que amigos del programa Mi Camino, no se despeguen, vamos a nuestro último corte y regresamos para despedir nuestra primera temporada. No se despeguen, gracias. Mi Camino. Un programa para conocer todo acerca de inspiración, motivación y espíritu de emprendimiento con Alejandro García. Genera conciencia en la web con OM Radio. Nuestros medios de contacto, WhatsApp y Telegram 2225-777786. Spotify. OM Radio Podcast. Mi Camino. Un programa para conocer todo acerca de inspiración, motivación y espíritu de emprendimiento con Alejandro García. Gracias amigos del programa Mi Camino, regresamos. Fíjense que haciendo un análisis y un resumen de lo que fue este año, tuvimos 32 invitadas y 26 caballeros, 32 mujeres y 26 caballeros. Estuvo muy equilibrado, creo yo, pero de verdad que fue una experiencia maravillosa, muy bonito, un sueño que yo lo veía lejos, la verdad, porque parte de lo que yo siempre quise estudiar fue Ciencias de la Comunicación. Por alguna razón no se pudo
Y pero siempre soñé con tener un programa, con hacerlo, pero sobre todo ayudar a la gente, ¿no? Que eso es lo que, insisto, ese fue el principal objetivo. Jamás será que yo hubiera querido ser el protagonista. Jamás lo pensé, nunca pasó por mi cabeza. Sino ayudar a las personas y espero haberlo logrado. De verdad, este espacio fue hecho para eso. Así que nuestras líneas de comunicación siguen abiertas. Está el correo electrónico. De hecho, está pasando ahí toda la información de nuestras redes sociales. El correo electrónico, el número de WhatsApp, que se los voy a dar por si alguien en lo que estamos preparando nuestra segunda temporada quiere agregarse a esta invitación, a compartir con nosotros su historia, con mucho gusto. El formato en realidad no lo quiero cambiar, quiero que siga siendo eso el impulso para la gente emprendedora, para la gente valiente de este país, que contra todo está haciendo un esfuerzo grandísimo por salir adelante, por ser trabajadores, trabajadoras, por ser honestos, por dar un ejemplo a sus hijos, a los amigos, a la sociedad. Eso para mí es muy valioso y siempre estará este espacio abierto para todos ellos. El teléfono de Mi Camino, recuerden que es 22 16 53 18 12. 22 16 53 18 12. En Facebook nos encuentran como Mi Camino con Alejandro García Mier. En Twitter nos encuentran como @-micamino, Instagram @micaminomx, y tenemos también un correo electrónico. Pueden enviarnos un correo electrónico, de verdad que también ahí lo recibimos, lo vemos. Si quieren agregarse, insisto, a esta segunda temporada, con muchísimo gusto. El correo electrónico es micamino0912@gmail.com. micamino0912@gmail.com. Los esperamos, de verdad nos puedan enviar sus mensajes. Yo insisto, si quieren unirse a la segunda temporada, con muchísimo gusto, porque insisto, el objetivo es ayudar a la gente emprendedora, que nos compartan su historia de éxito, el camino que han recorrido, por eso insisto, el nombre, que también lo buscamos, cómo podría ser el nombre, cuál le podría quedar bien, cuál le podría quedar mejor. Y bueno, pues creo que no nos equivocamos cuando elegimos el de Mi Camino. Y tú, ¿cuál eliges? Porque la vida tiene muchos, insisto, y debe, eso es una ley de vida, tiene muchos caminos, pero hoy nosotros tenemos la capacidad de elegir cuál queremos. Y el camino del esfuerzo, el camino de la lucha, de la constancia, de la disciplina, es seguramente el menos recorrido. Pero las personas que nos regalaron su experiencia y nos compartieron en este espacio su historia, de verdad, que me demostraron que efectivamente ese camino que eligieron fue ese, el del esfuerzo, el de la lucha, de la constancia, la perseverancia, la preparación, la disciplina, la valentía, el carácter, tener un objetivo claro, tener un sueño, bajarlo al corazón, apasionarse por eso que quieren. Y la verdad es que yo me quedo inmensamente satisfecho por este año, 2022. Inició esto el 8 de febrero del 2021 y estamos concluyendo hoy 28 de febrero del 2022. De verdad, un año interesante, conocí personas muy valiosas, de verdad que han dejado una inmensa, inmensa e interesante huella en mi camino, en mi vida. Un gran aprendizaje también, porque vi y pude observar que es gente que no se ha derrotado, que aún ante la adversidad dicen vamos para adelante, que el apoyo de su familia ha sido muy, muy importante, como lo ha sido para un servidor. De verdad, yo nunca dejaré de reconocer el apoyo de mi familia, de algunos amigos. Hubo también gente, hay que decirlo, que no prefirió no venir al programa. Lo respeto, es una cuestión que yo también debo respetar por mucho,
Pero bueno, los que decidieron venir fueron los que hicieron posible este espacio. Este año, gracias a ustedes, de verdad, gracias a todas las personas que nombré, gracias a todos los que se dieron la oportunidad y aceptaron mi invitación, lograron que este programa cumpliera su objetivo. Yo deseo de todo corazón que haya sido así. Agradezco a Home Radio, de verdad, el espacio que me brindaron, las puertas que me abrieron. Caro, muchas gracias por creer en este proyecto, porque entiendo que no fue fácil. Me lo regresó como 3 o 4 veces porque no quedaba como debería, pero así debe ser. Así debe ser, entonces lo tuve que pulir, tuve que adaptar muchas cosas, tuve que poner mi objetivo muy claro, qué quería, hacia dónde iba, y lo logramos. La verdad es que siempre con mucho cariño, con todo mi afecto, y es, insisto, regresarle algo a la vida de lo que mucho, mucho me ha brindado y me ha dado. Fíjense que anoté algo muy interesante de Pepe Mujica, que fue expresidente de Uruguay, un hombre que es campesino, así lo ha manifestado él, y menciona que la vida te puede dar 1000 tropiezos en todos los departamentos de tu vida, en el amor, en el trabajo o en la aventura que tú quieras iniciar, pero 1000 veces estamos hechos para volvernos a levantar con fuerza. Porque lo importante es el camino. Hay que vivir al tope. Hay que querer y amar la vida. Aprendamos a dar. Porque eso antecede al poder recibir. Entonces creo que en el dar está el recibir. Por ello creo que este programa, insisto, cumplió su objetivo. De darle a la gente un espacio, de ser escuchada, de que tuvieran la oportunidad de compartir su experiencia de vida, donde sin duda, pues la verdad es que esas historias fueron tan diversas, tan diferentes, que creo que lo que sí es que todas coinciden en algo muy importante, que era tener pasión por lo que querían hacer, no claudicar en ese camino y poner el máximo esfuerzo y disciplina para poderlo lograr. Eso es lo que yo pude comprobar con la gente que nos compartió su vida, su historia. Y me quedo de verdad muy satisfecho, muy, muy satisfecho, porque, bueno, pues era un sueño que estaba ahí guardado. Lo logré con el apoyo de muchísimas personas. De verdad, porque este programa también quiero ser muy, muy enfático, no tiene ningún fin lucrativo, de ninguna manera yo vivo de esto, así que todo el esfuerzo que pusimos, mi familia y un servidor, fue en función precisamente de tratar de ayudar y dar un espacio a estas personas emprendedoras, así que de verdad que no crean que fue una parte lucrativa de a ver cuánto podía yo ganar. En lo absoluto, fue una aventura que decidimos iniciar, que concluimos con un año muy bonito y muy exitoso. Siempre la presencia de ustedes al conectarse en sus mensajes, como lo están haciendo el día de hoy, para mí queda más que comprobado que la gente quedó satisfecha, que ustedes quedaron contentos, yo también, de verdad. Le doy lectura a algunos mensajes. Dice Gabo Meliani, gracias Gabo también por tu presencia. Sé que mal que sea el último día, pero sé que vienen tiempos mejores. Así es, esa es una pequeña pausa, una pequeña pausa, porque ya vamos a empezar a trabajar en la nueva temporada y seguramente vendrá más interesante, seguramente. Grace Vargas, gracias Grace también. Que de repente se le olvidaba a Grace que tenía que conectarse hoy lunes a las 3 de la tarde. Ponía su alarma, pero de repente no le sonaba. Pero bueno, hoy sí se conectó. Muchas gracias, Grace. Gracias también. Tu presencia fue importante. Dice, felicidades, Alejandro, que tu camino esté lleno de bendiciones y muchos éxitos más. Gracias, Grace, por tus palabras. Y pues nuevamente muchas gracias a Home Radio. De verdad, Esteban, gracias. Ahí en la cabina siempre... Buen Esteban, joven también,
con muchas ganas de hacer las cosas bien. Los programas en vivo a veces tienen esos inconvenientes, de repente no se oye, de repente se nos iba el internet, en fin, tuvimos algunos inconvenientes, pero jamás dejamos de soñar, jamás dejamos de creer en este proyecto, al menos yo nunca dejé de creer en este proyecto, porque estoy convencido que cuando lleva una buena intención, las cosas se van acomodando y el universo también. Así que agradecido con todos, de verdad con todos por su presencia, por su escucha, por su amable de verdad, sus amables comentarios. Cada vez que yo veía un mensaje en nuestras redes, siempre es así como que el sazón para alguien que está iniciando un proyecto de esta naturaleza. Y pues no me queda más que despedirme, decirles que regresaremos con nuestra segunda temporada. ¿Cuándo? Todavía no lo sabemos, pero tendremos noticias y estaré informándoles a través de nuestras redes sociales. Estén pendientes de ellas, porque ahí vamos a estar informando cómo va el inicio de la segunda temporada. Y pues síganos, sí, ahora sí que vayan y síganos siempre en nuestras redes. Manden cualquier comentario, cualquier sugerencia. También es muy importante para mí conocer sus sugerencias. Me ayudan mucho, por supuesto, para que el programa todavía sea mucho mejor de lo que fue esta primera temporada. Les mando todo mi cariño, mi afecto, mi admiración, mi reconocimiento por habernos acompañado durante todo este año. Y estoy seguro que en un futuro no muy lejano nos volveremos a encontrar. Este camino es así. Entonces hoy me voy muy contento, de verdad, satisfecho con lo que hemos realizado. Insisto, por el apoyo de toda mi familia y mis amigos también que siempre ahí estuvieron, por acompañarnos. Y deseo de verdad que en sus hogares prevalezca el amor, la tranquilidad, la paz, que no dejen de cuidarse, por favor, no hay que bajar la guardia, no hay que confiarnos. Y deseo de verdad de todo corazón que tengan toda una semana productiva y muy, muy bendecida. Mi reconocimiento a todos ustedes. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Mi Camino con Alejandro García. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.